¿Qué tal? Video tutorial número 36 del curso de After Effects, en el que vamos a terminar nuestra composición añadiéndole un título. Usaremos para ello un preset de animación que le dará un determinado estilo al texto. Para hacerlo vamos a empezar por situarnos al comienzo de nuestra composición por alguno de los métodos que ya sabemos, pulsando por ejemplo la tecla inicio. Vamos ahora a seleccionar la herramienta de escritura horizontal, elige un tipo de letra y vamos a situar el texto sobre la onda que creamos en el anterior video tutorial. Vamos a ampliar el panel de carácter, recuerda siempre tener seleccionado el texto y en fill vamos a darle un color negro que destaca y vamos a pulsar en stroke ahora y vamos a darle un color blanco. Y vamos a darle al stroke un ancho de 2. Comprueba que tengas seleccionado el texto en la capa y en Effects y Presets escribe, por ejemplo, para encontrarlo rápido, 3D Rotate. Y ya lo tenemos aquí. Vamos a aplicarle 3D Rotate In by Character. Recuerda los distintos modos de hacerlo. El resto de las capas las tenemos bloqueadas. Es una de las ventajas, así que lo podemos situar perfectamente aquí sobre el texto y ya se le ha aplicado el efecto. De momento aparece oculto, pero si movemos la cabeza lectora, observa cómo va apareciendo. En este caso, como hay mucho movimiento, no se ve muy bien, pero ya tenemos también ahí incluido el texto. Vamos a terminar con los anteriores con un preview run para verlo en funcionamiento. Aquí tenemos un preview de la primera parte en la que se ve cómo aparece el texto. Podríamos cambiar la opacidad si quisiéramos que se notara menos, incluso ver cómo quedaba poniéndolo debajo de la capa de las ondas, aunque creo que queda mejor así tal como está. Siempre se podría probar. Aquí tenemos nuestra composición, aunque vamos a elaborar otro video tutorial en el cual vamos a utilizar una opción magnífica con la que cuenta After Effects, que se denomina Brainstorm, algo así como tormenta de ideas, y que permite de modo automatizado crear distintas variantes sobre una composición. Veremos cómo de modo muy rápido nos da el propio After Effects otras posibles variantes de lo que hemos creado aquí. Lo veremos en el próximo video tutorial. Por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.